Ya estamos de regreso, amigo televidente. Gracias por continuar con nosotros. Así es, ha llegado el momento de actualizar las cifras de la pandemia. Esto acorde también a las actualizaciones que han compartido las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es importante también hacerlo, amigo televidente, de cara a un nuevo fin de semana, no bajar la guardia, no relajarse ante la pandemia y ante lo que está ocurriendo en suelo guatemalteco. Vea usted, esta última actualización nos muestra que ayer jueves 4 de noviembre del 2021 se realizó un total de 9.188 hisopados. Hablamos en este caso de 945 nuevos casos en apenas 24 horas, muy cerca de los 1.000 casos por 24 horas. Y además, lamentablemente, amigo televidente, se reporta la muerte de 57 personas más. Según esta actualización, estas personas lamentablemente han fallecido en fechas anteriores. El cero hasta abajo de las pantallas nos muestra que no hubo víctimas mortales en las últimas 24 horas, aunque recordamos también ese atraso que se maneja conforme a las cifras, el atraso que se maneja en cuanto a las cifras. Seguramente más adelante nos enteramos de las personas que lamentablemente también fallecieron este día. La situación es alarmante en torno a la pandemia, amigo televidente, por eso es importante que la mayoría de personas que habitan nuestro país logren el proceso completo de la vacunación. Le vamos a mostrar ahora la situación general, el panorama completo de la pandemia en suelo guatemalteco. Nos muestra esa cifra de 604.586 casos. Desde aquel primer caso que se registró el 13 de marzo del 2020 hasta ayer, 4 de noviembre del 2021, las autoridades de salud han contabilizado más de 600.000 casos en suelo guatemalteco. También las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han indicado que se han recuperado en nuestro país 585.194 personas. Pero vea usted lo alarmante de este dato, amigo televidente: 15.338 víctimas mortales, 15.338 personas que han perdido la batalla en contra del COVID-19. Y también nos muestra esta actualización que continúan siendo portadores del virus 4.045 personas. Por eso también es importante que usted siga utilizando su mascarilla, utilizarla bien puesta, y le decía, de cara al fin de semana también es muy importante evitar las aglomeraciones.